Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua, preparas los trigales. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Riegas los surcos, igualas los terrones, la ablandas con tu lluvia, bendice sus brotes. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Coronas el año con tus bienes, tus caminos derraman abundancia, germinan los pastos del desierto y las colinas se engalanan de alegría. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de trigales que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Evangelio según San Mateo. Aquel día Jesús salió de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca y se sentó, mientras la gente se colocaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: Un sembrador salió una vez a sembrar. Y al estar sembrando, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y las comieron. Otras cayeron en lugares pedregosos, donde no tenían mucha tierra. Brotaron enseguida, por no tener hondura la tierra. Pero en cuanto salió el sol, las plantas se abrazaron y secaron, porque no tenían raíces. Otras cayeron entre abrojos. Al crecer ahogaron a las plantas. Pero otras semillas cayeron en buena tierra y produjeron fruto, unas 100, 60 o 30 veces lo sembrado. El que tenga oídos, escuche. Y acercándose, los discípulos le dijeron: ¿Por qué le hablas al pueblo en parábolas? Él respondió: Los misterios del reino de los cielos a vosotros se os ha dado, pero no a ellos. Porque a quien tiene, se le dará y tendrá abundancia. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso es que les hablo en parábolas. Porque viendo, ellos no ven. Y oyendo, no oyen ni comprenden.
En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: podréis oír y oirás, pero no entenderéis. Podréis mirar y miraréis, pero no veréis. Porque el corazón de este pueblo se ha embotado. Han hecho duros sus oídos y sus ojos se han cerrado. Tienen miedo de ver con sus ojos, oír con sus oídos y entender con su corazón y convertirse. Y yo los sané. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Pero os aseguro, muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros, pero no lo oyeron. Escuchad pues la parábola del sembrador. Todo lo que él oye, la palabra del reino, y no comprende que viene del maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en tierra pedregosa es el hombre que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no teniendo raíz, es de corta duración. Cuando tribulación y persecución llegan por la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y seducción de las riquezas la ahogan y queda sin fruto. Pero aquel que fue sembrado en tierra buena es el hombre que oye la palabra y entiende. Este da fruto y produce 100, 60 o 30 veces lo que se sembró.